Ah, bueno, ha sido un día largo, Pedrito, ¿eh? Ya te puedo decir. Yo me encargo de cerrar. Anda tranquilo. Pero antes, el billetito, ¿eh? Gracias, vamos, Oscar. Hasta mañana. Pase bien. A ti, Pedrito. Dame toda la plata que tengas. ¡Muévete! ¡Dame toda la plata! ¡Que no es justo! ¡Dame la plata! ¡Dame la plata! ¡Así se hace! ¡No te muevas! ¡No te muevas porque te mato, desgraciado! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! En el 2004, la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, vivió momentos de pánico, especialmente dentro del gremio de los taxistas, por la serie de asesinatos que se cometieron contra varios choferes. Fueron algunos los casos que, afortunadamente, dentro de las investigaciones policiales y colaboración de los profesionales del volante, se logró esclarecer la verdad sobre los hechos sangrientos. Conozca usted esta noche, en Archivos del Destino, lo que es el terror a bordo. Bienvenidos. ¡Don Polivio! ¡Ya! ¡Habla, César! ¿Cómo te fue? ¿Cómo está, don Polivio? Ahí dejó su carrito enterito como me lo dio y con el tanque lleno. Ya veo, ¿ah? Ya veo. ¿Vas a trabajar esta noche? Claro, pues. Si en la noche es cuando más trabajo hay. Vea. Y me gusta, muchacho. Ahí dejo de la guardia. Trabaja. Cuide el carrito, ¿eh? Bueno, el motivo de la reunión es que, en definitiva, los únicos damnificados de la delincuencia en Machala somos nosotros. Ya pusimos la denuncia a la policía y están investigando. Pero no podemos hacer nada hasta que sepamos quiénes son estos desgraciados. A mí me robaron hace 4 meses y todavía no piden pista de nada, hermano. Lo que ellos no saben, porque pensaron que me había desmayado, es que yo los pude ver. Lo identificas con la policía y ya, pues. No es tan fácil, hermano, no es tan fácil. Pero tengo otra idea. Y si contratamos a unos sicarios y ellos hacen todo el trabajo, los limpian, y trabajamos nosotros tranquilamente. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Estoy de acuerdo contigo. Hagámoslo. No importa. No tengo el costo, pero lo puedo averiguar porque tengo el contrato. Bueno, aprobado. Además, pude ver la placa y le conozco la cara. Tal vez se equivocó y ese no es el número. Oye, ¿tú trabajas día y noche en el taxi? No, yo se lo alquilo a otro chofer por las noches, se lo juro, señor. Déjalo ir.
me dices dónde está el resto de la banda, salvas tu pellejo y no mueres como cojudo. Oye, pana, yo no sé nada. Yo no conozco a nadie. Bueno, esto para refrescarte la memoria. Espérate, desgraciado. Dime dónde está el resto de tus amigos. Pana, escúchame. Yo quería encontrarme con un man que se llama César en 3 días a las 3 de la tarde en el Camal. Los otros manes le alquilan un carro a un tal Federico Gómez. Yo no sé nada más, pana. Yo no sé nada, brother. ¿Dónde los encuentro? Pana, en 3 días a las 2 de la tarde. Un man que se llama César se mantiene una cicatriz en la cara. Los otros manes alquilan un taxi a un tal Federico Gómez. Pero yo ya no sé nada más, pana. Yo ya no sé nada, loco. Coincide con la descripción que nos dieron. Te portaste muy bien, ¿ah? Los compañeros eran asaltados, habían asaltos hasta 5 veces diarias, pero no se hacía nada, pues. Entonces tuvimos nosotros que empezar a hacer seguimientos e interesarnos nosotros por denunciar los casos ante la policía. Fue realmente alarmante hasta el mes de febrero o marzo, que fue el último que cayó abatido por los delincuentes. Esto ha traído pues una serie de problemas para los que trabajan de noche, los taxistas que se los llaman nocturnos. Y para ello nosotros habíamos pedido una serie de implementaciones de parte de la policía. Caso, por ejemplo, habíamos pedido de que se hagan controles a las entradas y salidas de Machala. Porque como ustedes han de ver, siempre a los que los asaltan y los matan los encuentran en la vía La Primavera, en la vía Pajonal o la vía a Santa Rosa. Entonces eso quiere decir que cada taxista que asesinan o asaltan lo sacan de la ciudad. La lista de choferes de taxi asesinados en Machala iba aumentando en forma misteriosa. Muchos ya no querían laborar en las noches porque pensaban que sería su último día. Nadie imaginaba qué es lo que estaba pasando. Pero del otro lado, habían iniciado una, entre comillas, limpieza de maleantes que se camuflaban con los colores de este gremio. Después de la pausa, más de esta historia. Miren, compañeros, el taxi está muerto. Le destrozaron la cara. Ya ven, yo se los dije. Hay una banda de sicarios que anda buscando a los taxistas para matarlos. Y ustedes no me creyeron. Ahí está. Esto está peligroso, compañeros. A cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo. Tal vez, pero igual, debemos averiguar quién alquila el carro. Tenemos que tomar represalias nosotros mismos. Es verdad, compañero. Estos infelices nos están haciendo quedar mal a todo el gremio. Pero algo hay que hacer. Claro que tenemos que hacer algo. Ya van cometiendo como 10 crímenes. Mamita, qué rico caramelito. Voy a acercarme para asegurarme que está solo. Ya llevamos más de media hora aquí. Tal vez la cita era solo con él y el muertito. Deja él, yo te hago señor. No te muevas. Oye, oye, aguanta. Quieto ahí. Quieto, tranquilo, quieto, loco. Quieto ahí. Vamos a llevarle las manos al comerciante. Como prueba de un buen trabajo. Así lo publican y sabrán quién es. Tiene que ser otro taxista muerto. ¿Pero dónde estará el cadáver? Abre la cajuela, por favor.
Llame a criminalística. No toques nada, por favor. Los compañeros, los últimos que fallecieron, eran colaboradores de los dueños de los vehículos. Y eso también ha traído consigo el último compañero, de que decían que había estado relacionado con esto, pero muchas de las veces esto lo que causa es expectativa, más no hay legalidad sobre el asunto, porque no se verifica el caso, sino más bien presión que existe de los delincuentes, porque usted verá que el armamento que tienen los delincuentes presionan a las familias para que la persona que lo han detenido o la persona que ha fallecido, sus familiares se queden quietos. Y de hecho han habido algunos casos. Todos eran conductores de los taxis, no eran los propietarios. Y se dio un problema de que los dueños de taxis entregaban a personas no idóneas. Los alquilaban los taxis para que les pague. Estas gentes que manejaban los taxis no eran idóneas y automáticamente ellos se prestaban para alquilar los taxis a otros y se cometan hechos delincuenciales en la ciudad. Los propietarios de los taxis, en base a las investigaciones efectuadas, empezaron a darse cuenta de lo que ocurría una vez que entregaban sus unidades a segundas y terceras personas. Sin embargo, la cacería de choferes no terminaba y ese era el riesgo que debían enfrentar los verdaderos profesionales del volante. Vamos, que tenemos un trabajito que hacer. Apura, que la cosa está buena. Vamos, hay que ir a dejar botado el carro por Guaquillas para que la policía no se dé cuenta. Si acabamos con los ladrones, el trabajo será normal nuevamente. Vamos, vamos, vamos. La situación, una vez dada estos hechos delictivos en donde estaban inmersos taxis, habían malos repartos. Eso vino a que se tomen ciertas venganzas por parte de los otros delincuentes que habían cometido los hechos delincuenciales y los victimaron. Hay muchas personas, muchos socios de cooperativas y compañías que dan el vehículo a cualquier persona, con tal que le lleve dinero, no importa quién sea. Para eso nosotros hemos implementado un sistema en las cooperativas y compañías en las cuales le exigimos al socio que tiene que presentar una carpeta con documentación, de acuerdo a cómo dice la ley de cooperativas. Es clara que para evitar esos problemas tiene que pedirle la carpeta. Entonces sabemos quién es el que está manejando, a ver qué antecedentes tiene. Porque si no, el caso contrario, prácticamente cualquiera cogería un carro y ahí están los problemas. Porque sí, eso nosotros no podemos negar. Efectivamente, si han habido carros, o sea, taxis, que han estado comprometidos en algunos asaltos, pero algunas cooperativas ya han tomado el correctivo necesario, incluso han sido separados de esos compañeros. ¡Quieto ahí! ¡Parquéate! ¡Parquéate! ¡Parquéate rápido, loco! ¡Parquéate, loco! ¡Parquéate rápido, rápido! ¡Parquéate! ¡Bájate el carro! ¡Bájate! 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 ¡Muévete! ¡No
no me hagas nada, mi bro. Sigue, sigue. Vamos, rápido, muévete, muévete. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Ya le dije, señor, que yo no sé nada, me está confundiendo. Yo alquilo el taxi para trabajar, por favor, no me hagan nada. Ustedes matan y roban y el pueblo de Machala piensa que somos nosotros. Créame, señor, yo no soy ladrón. Ya, tranquilo, tranquilo, loco. Por favor. Venga para acá. Tal vez le esté diciendo la verdad. ¿Por qué hay que golpearlo? Nosotros no somos asesinos. ¿Y por qué golpearlo a él? ¡Escapa! Vengo a declarar, señor, que ayer por la noche varios taxistas me interceptaron. Me embarcaron a su carro. Me llevaron a un lugar desolado, me golpearon, me intentaron matar. Creían que era un ladrón. O sea que ahora hay que investigar a los taxistas y a los sicarios que contrataron a los comerciantes. Mire, señor, yo no sé lo que usted tenga que hacer. Yo lo único que le pido, por favor, aclare ante la prensa que los que robamos no somos taxistas, son unos ladrones comunes, nos están confundiendo, señor. Bueno, hay algunas cosas que aclarar. La ciudadanía está perdiendo la paciencia y está tomando la justicia por sus propias manos. Lo peor de todo es que dentro de todo este problema está muriendo también gente inocente. Varios profesionales del volante no querían laborar en las noches en la ciudad de Machala, provincia del Oro. La causa, una serie de asesinatos se habían suscitado contra algunos taxistas. La policía inició las investigaciones y descubrió que se trataba de malos choferes vinculados a LAMPA organizada que se infiltraron en el gremio, causando el terror. Ellos a veces al carro lo necesitan para robar, a veces lo asaltan por diferentes motivos, a veces por robarle, a veces por el vehículo y así. No sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero en la ciudad de Machala ha habido un clima bastante difícil, bastante duro, tal es así que los compañeros a veces se resisten a trabajar en las noches por miedo. Pero en los últimos días la policía ha hecho unas grandes batidas y está deteniendo a las bandas de los delincuentes, como ustedes conocerán aquí en Machala, y parece que hay un poco más de tranquilidad en estos días. Yo tuve una conversación con los taxistas de aquí y les hice ver esa problemática, inclusive se les recomendó de que cuando ellos entreguen los taxis a ciudadanos, ¿para qué trabajen? Pues ellos pidan los antecedentes personales de cada uno de ellos, porque de los 4, de los 7 que fueron víctimas, 4 tenían antecedentes delincuenciales. Nosotros dijimos, bueno, hay que empezar a apartar lo malo, hay que empezar a saber diferenciar y buscar las personas que realmente, si tal vez pertenecieron aquí en la institución, pues en buena hora nosotros le apartamos. Y hemos hecho seguimientos. Nosotros tenemos una comisión, la cual está siempre pendiente de los carros que laboran en la noche, para saber en qué, si están laborando correctamente o están desviándose del sistema de trabajo y están haciendo otras actividades ilícitas, ¿no? Entonces, inmediatamente es expulsado ese compañero y de igual manera comunicamos al resto de las cooperativas y compañías que prestan el servicio. Y asimismo a todos nuestros afiliados, a nuestros socios les comunicamos que ese señor no podrá volver a laborar. Y si el dueño persiste, pues será sancionado el dueño hasta llegar muchas de las veces a excluirlo de la institución. Los dirigentes de las diferentes cooperativas actualmente efectúan un control minucioso de todo aquel propietario o chofer que ingresa al gremio a fin de no encontrarse con desagradables sorpresas. Los sistemas de seguridad se han implementado y la mayoría está en constante contacto con las autoridades policiales. Esto ha dado tranquilidad en el sector. Buenas noches.